Cantaremos juntos el número 537 del libro de Flor y Canto, Caminaré, el 537. De todos nuestros pecados en la presencia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedes por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Nosotros,
porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso de los acontecimientos del mundo y que tu Iglesia se regocije al poder servirte con tranquilidad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Al agitar el cernidor aparecen las basuras. En la discusión aparecen los defectos del hombre. En el horno se prueba la vasija del alfarero. La prueba del hombre está en su razonamiento. El fruto muestra cómo ha sido cultivado el árbol. La palabra muestra la mentalidad del hombre. Nunca alabes a nadie antes de que hable, porque esa es la prueba del hombre. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Señor, es bueno dar gracias al Señor y tañer para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno darte gracias, Señor. Crecerá como palmera, se alzará como el cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozando y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando nuestro ser corruptible y mortal se revista de incorruptibilidad e inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido aniquilada por la victoria. ¿Dónde está, muerte, victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos, muy amados, estén firmes y permanezcan constantes, trabajando siempre con fervor en la obra de Cristo,
puesto que ustedes saben que su fatiga no quedarán sin recompensa por parte del Señor. Palabra de Dios. Como estrellas en el universo, porque guardan la palabra de vida. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos esta parábola. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como él. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. Pero el malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Pueden sentarse un momento. Buenas noches una vez más y vamos a ser muy breves, par de minutos, porque hoy tienen aquí la campaña anual católica y por lo tanto hay que ver el vídeo del obispo y hacer pues esa coleta que se hace cada año por este tiempo. Las lecturas de hoy, a las puertas de la cuaresma que empieza la próxima semana, son de oro porque nos invitan a pensar qué tipo de personas somos, hoy y ahora aquí mismo, qué tipo de persona soy yo. Y el Señor nos dice que del corazón del hombre sale lo bueno, si el corazón es bueno, si está sano, no solo físicamente, sino moralmente, y del corazón sale toda clase de mal, si el corazón está corrupto. Así de claro, por tanto, la cuaresma debe ser qué hay en mi corazón, qué cosas tengo en mi vida que me impiden ir a Dios, que me impiden tener una relación mejor con las personas que están a mi lado. Para poder tener esto, primero tengo que saber que el actuar sigue siempre al ser. Si yo no sé quién soy, no sabré actuar como lo que soy. Y lo primero que tenemos que descubrir, quizá en este tiempo de cuaresma, es que soy un ser humano. Y vivir como ser humano es una grandísima cosa, que no funciona hoy en día. Vivir como cristiano porque me estoy bautizado, pues imagínate, soy padre o madre
tengo una realidad en mi vida, tengo que ser coherente con lo que significa ser padre o madre, esposo o esposa, ciudadano, profesional. ¿Os imagináis todo esto? Actuar con referencia a lo que soy y a quién soy, pues ahí es todo. Intentar encuadrarme a que mi vida sea una respuesta a lo que soy y a lo que tengo entre manos es vital. Para eso tengo que sanear el corazón, lógicamente, limpiarlo. Y por el bautismo hemos sido injertados en el árbol de la vida de Jesucristo. Y por lo tanto somos parte de su vida, somos su misma persona, extendida hoy, prolongada hoy, a través de nuestras vidas. Jesucristo es un árbol de la vida, por lo tanto es un árbol bueno, no puede dar frutos malos. Mientras yo esté conectado a Cristo, no puedo dar fruto malo. ¿Os imagináis la coherencia que indica estar bautizado y vivir, por lo tanto, una vida cristiana de verdad? Es enorme. Ahí tenéis cantidad de cosas para pensar. No es cuaresma privarme del chocolate o de un vaso más o menos de vino, es muchísimo más. Eso es música celestial si no hago nada de lo que tengo que hacer, como padre, como madre, esposo, profesional, creyente, ciudadano, humano. Dadle vueltas a eso y enseñad a vuestros hijos en casa a hacer lo mismo. El lema de la campaña este año es: el amor tiene que ver con todo. Todo tiene, depende, mi actuar depende del amor. Cuando yo amo una cosa, lógicamente voy a actuar de la mejor manera que sepa, profesionalmente, como padre, como madre, como esposo, como ser humano. Y por lo tanto, como miembro de la Iglesia. Amar la Iglesia significa amarme a mí mismo, porque yo soy la Iglesia. Donde quiera que estoy yo bautizado está la Iglesia. Por lo tanto, escuchemos esta reflexión y seamos generosos, lógicamente, en la campaña cuando la hagan para la diócesis nuestra, que mantiene viva en las parroquias pues la fe a través de los sacerdotes, todas las organizaciones que funcionan para sacar esto adelante. Para pedirle su ayuda y apoyo a nuestra campaña católica.
católica anual. He venido, como nuestro tema de este año, y tal vez lo haya adivinado, ¿qué tiene que ver el amor con esto? Todo. Cuando el Evangelio nos dice que Dios es amor y el Señor Jesús nos pide amarnos los unos a los otros como Él nos ama, nuestro tema tiene un sentido convincente. Cuando miramos a nuestro alrededor, los muchos desafíos de hoy, es más que obvio que necesitamos más que nunca del amor de Dios, mientras caminamos juntos para utilizar un objetivo del siglo diocesano de este año. Pero siempre me anima a la respuesta generosa de los fieles de nuestra diócesis que han demostrado que el amor no es solo la letra de alguna canción o algo que decimos, sino más bien algo que hacemos. Mostramos nuestro amor el uno por el otro, incluso y especialmente cuando nos cuesta algo. Habrán oído la expresión, no me digas que me amas, demuéstramelo. La campaña anual nos da esa oportunidad en nombre de muchos. Juntos hemos superado 2 años difíciles de una pandemia. Hemos visto el amor en acción una y otra vez durante este tiempo. Y nosotros, tú y yo, todavía estamos aquí, adorando a Dios, sirviéndonos los unos a los otros y a los necesitados. Ese es un poderoso testimonio de su amor por Dios y su pueblo. Todo lo que hagáis, por el más pequeño de mis hermanos y hermanas, lo hacéis por mí, dijo el Señor Jesús. Su generosidad con la campaña anual proporciona los recursos necesarios para ayudar a esas hermanas y hermanos a conocer y a amar a Dios. La extensión de la evangelización, la educación religiosa y la formación en la fe, el apoyo a nuestros sacerdotes jubilados de larga trayectoria, fomentando nuevas vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, edificando todos nuestros ministerios de servicio, especialmente aquellos que más lo necesitan. Dar de comer a los hambrientos, vestir a los desnudos, visitar a los enfermos y encarcelados, consolar a los afligidos, promover el respeto a la vida y a las familias. Esto es lo que el amor tiene que ver con esto. Esta es la obra del Señor y no podemos hacerla sin ti. Por eso estoy aquí, su obispo, pidiéndoles una vez más que consideren en oración una donación a la campaña católica anual 2022. Una donación que hará una verdadera diferencia en la vida de tantas personas de nuestra diócesis. Gracias por lo que pueden hacer. Por favor, sepan que oro con gratitud todos los días para que nuestro Dios amoroso los proteja y les mantenga a salvo a ustedes y a sus seres queridos, los fortalezca y les traiga su paz. Gracias por escuchar y que Dios los bendiga siempre. Lógicamente, parece que no habla español, lógico. Entonces ahora es el momento de repartir. Déjeme ver aquí porque cada parroquia tiene su ritmo. Tomaré un momento para llenar las tarjetas que le dieron al entrar en la iglesia. Aquellos que quieran llenarlas aquí, si no, supongo que pueden llenarlas en casa, pero habrá un tiempo para hacerlo, todas aquellas personas que lo desean. Y una vez que pasen esos minutos, por ejemplo, pues 3 minutos a partir de ahora,
contados, y si no la escriben ahora o no la tienen o no piensan escribirla, pues meditan un poco lo que hemos escuchado en la palabra de Dios durante esos 3 minutos, pero no es para estar distraídos o hablando con el vecino, lógicamente, ¿no? Una vez que eso termine, esos 3 minutos, los sugieres pasarán a recoger las tarjetas que ustedes hayan cubierto. Y la parroquia les da las gracias por apoyar a la diócesis de Trento, y también se puede donar de muchas maneras, lógicamente, personalmente y directamente a través de la web de la diócesis, cantidad de cosas. La tarjeta, sobre todo, los que la tienen, explica las maneras de donarlo. Me imagino también aquellas personas que no quieran saber nada de esas cosas, pues pueden hacerlo en dinero contante y sonante. Quizá tendrán que poner en un sobre, si no hacen aquí una campaña especial para recoger ese dinero suelto, poner en un sobre que es para la campaña anual católica, porque así saben distinguir para dónde va ese dinero. Como siempre, al hacer estas decisiones, conviene hacerlas responsablemente ante Dios, porque es una colaboración con Él y para su obra, lógicamente, ¿no? Yo creo que todos conocen muy bien el sistema, porque esto lleva funcionando muchos años, de modo que es igual cada año. Dentro de un momentito ya diré a los sugieres que pasen a recogerlas, y después la misa sigue el orden normal, el credo, las intercesiones y a continuación ya todo corriente como siempre, la colecta y todo eso. Todos los sugieres pueden pasar a recoger las tarjetas. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre de misericordia y digámosle todos con gran confianza:
te rogamos, óyenos. Por las intenciones de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nuestro Obispo David O'Connell, y por nuestros sacerdotes y hermanos, roguemos al Señor. Por los hombres y niños de nuestra parroquia, quienes Dios llama a ser sacerdotes y hermanos, especialmente en el oratorio de San Felipe Neri, de Red Bank, por las mujeres y niñas que, a quienes Dios llama a ser hermanas que tengan valor de decirle sí, roguemos al Señor. Por los esposos y esposas y las viudas y los viudos, para que puedan llevar a sus familias a una mayor santidad y fidelidad a Cristo y a su Iglesia, roguemos al Señor. Por los pobres, los enfermos y los necesitados, para que el Señor nos inspire nuevas formas de servirle en ellos, y por el fin de esta pandemia, roguemos al Señor. Por los miembros fallecidos de nuestras familias y parroquia, y por aquellos que no tienen a nadie que ore por ellos, que nuestras oraciones puedan acompañarlos mientras se preparan para el paraíso, roguemos al Señor. Oremos también por la salud de Ricardo Paz, que quiere dar gracias a Dios por haber salido bien de ese problema que tenía a nivel de su salud, y quiere que la parroquia se una a él en acción de gracias, pidiendo para que esa salud dure y sea estable, roguemos al Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad, por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos para el ofertorio, las ofrendas. Mientras presentamos nuestro sacrificio y ofrenda, cantaremos juntos el número 746. Renuévanos, Señor, el 746. La misa de hoy
como están las intenciones del otro lado, pues no las vi en su sitio, por Fabio Ureña. De modo que oramos por las intenciones de esta misa de hoy, de Fabio Ureña. Orad, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor Dios, que haces tuyas nuestras ofrendas que tú mismo nos das para dedicarlas a tu nombre, concédenos que también nos alcancen la recompensa eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, ese Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo que existe en todos semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Y con su obediencia nos has devuelto aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, del cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo David, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos aquellos que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Antonio de Padua, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 te alabamos, amén. Fieles a las enseñanzas del Señor, digamos la oración que Él nos ha dejado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un gesto de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oh, Jesús mío,
este altar. Esto es verdaderamente tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Yo te adoro aquí de lo más profundo de mi corazón. Recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Cantaremos juntos el número 335. Un mandamiento nuevo, el 335. Dios dice que ama. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Donde hay caridad y amor, Cristo está, esta es su iglesia. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, amemos todos como nos ama Dios. El que no ama a sus hermanos no se acerque a este convite. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Que quiten odios y rencores de todos los corazones. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Si al enfermo visitamos, a Dios mismo consolamos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Cristo, luz, verdad y vida, al perdón y amor invita. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Dios perdona nuestras culpas y es su mesa con vida. Un mandamiento nuevo nos da el Señor,
amemos todos como nos ama Dios. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros. Amén. La Santa Misa ha terminado, podemos ir en paz. Todo pase una feliz noche y una buena semana. Cantaremos el número 707, Amor es Vida, el 707. Señor, alegre estoy, cantando voy.
Ese es el día que hizo el Señor, cuando recuerda que el amor divino, quien siendo Dios el suelo descendió. Mi alma canta, mi alma goza, porque la vida me dio el Señor. Mi alma canta, mi alma goza, porque la vida me dio el Señor. Alegre estoy, cantando voy, ese es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy, ese es el día que hizo el Señor.